Gran Plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta. Las guías de 10 del viajero. Hola, ¿qué tal, queridísimos viajeros? Hoy les vamos a platicar de los 10 imperdibles para primerizos de la atractiva ciudad de Denver, Colorado, allá en los Estados Unidos. Así que saquen papel y pluma, porque comenzamos. La primera visita que hay que hacer en Denver es a la estación de trenes de Union Station, el corazón de la transportación de la ciudad desde 1914 y un espacio donde puedes hacer todo, desde viajar hasta hospedarte, pasando por comer delicioso y, por supuesto, comprar a lo loco. El segundo imperdible es el Museo de Arte de Denver, con una espectacular arquitectura y la colección más grande del mundo de arte nativo americano, además de otras invaluables piezas, tanto modernas como del viejo oeste. Continuamos con la tercera posición de nuestra lista, que es el Estadio Sports Authority, hogar del querido equipo de fútbol americano de los Broncos y una de las grandes insignias de la ciudad. Estamos seguros que en las gradas encontrarás momentos inolvidables que seguro presumirás y mucho atesorarás. De aquí nos vamos a nuestro cuarto imperdible, el Cherry Creek Mall, uno de los centros comerciales más famosos del estado, con más de 500 tiendas y restaurantes de todo tipo que no encontrarás en ningún otro lugar, e ideal para comprarte uno que otro gustito. Con la cartera bastante más ligera, pero con una enorme sonrisa, seguimos con nuestro quinto imperdible, la cerveza. Denver se conoce como el Valle Napa de la cerveza por ser una de las ciudades con mayor producción de esta bebida del país. Y qué mejor que un recorrido por sus cervecerías para entrar al mundo de la malta. La sexta posición de nuestra lista se la lleva el Coors Field, la casa del venerado equipo de béisbol de los Rockies de Colorado. Aunque visitarlo siempre es una muy buena idea, asistir a un partido es una experiencia tal que seguro te volverás fanático de este noble deporte. Y si alguna vez te preguntaste de dónde salen las monedas, no te puedes perder nuestro séptimo imperdible, la United States Mint, el histórico lugar donde se acuñan las monedas que circulan diariamente por todo Estados Unidos. Sus recorridos, además, no cuestan un solo penny. La octava posición de nuestra lista se la lleva el anfiteatro de Red Rocks, un anfiteatro natural tallado en monumentales rocas rojas y uno de los recintos para conciertos más célebres del mundo por su acústica perfecta. Nuestro noveno imperdible, Larimer Square, el distrito más antiguo de la ciudad y hogar de una atractiva combinación de boutiques independientes, restaurantes inolvidables y populares bares que alegran todas las noches. Y la décima posición se la lleva Rockmount Ranchwear, una histórica tienda dedicada a la moda del medio oeste, con todo, desde botas y sombreros hasta tradicionales camisas, básicamente todo lo que necesitas para convertirte en un verdadero cowboy. Además de todo lo anterior, Denver tiene muchísimo más que visitar y disfrutar. Así que los invitamos a conocerla en sus próximas vacaciones. Hasta la próxima y viajando que se hundió. Gran Plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presentó. Las guías de 10 del viajero.